الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. Bienvenidos a Islam in Spanish. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله En el nombre de Allah, clemente misericordioso, que la paz y las bendiciones sean con el profeta Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam, con su familia, con sus compañeros y con sus seguidores hasta el día del juicio final. Este estudio que vamos a realizar sobre las bases de la jurisprudencia islámica tiene como objetivo comprender cada uno de los veredictos que nosotros solemos escuchar en el Islam cuando nos dicen esto es halal o permitido, esto es haram o prohibido, esto es mubah o lícito, esto es sunnah o mustahab, recomendable, o cuando nos dicen esto es makruh o desaconsejable, vamos a estudiar de dónde sale cada uno de estos términos, qué es lo que significa, cómo nacieron en la jurisprudencia islámica, y también vamos a hacer una investigación primero sobre cuáles son las fuentes de la legislación islámica. Tenemos que saber, primariamente, algo que es conocido por todo musulmán y musulmana, que las bases de la legislación islámica primarias son dos. La primera es el Corán, que es la palabra de Allah, y la segunda es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando hablamos del Corán, nos referimos a la palabra directa de Allah, la palabra que fue revelada por Allah a su mensajero. Y cuando hablamos de la sunna, hablamos de la palabra indirecta de Allah azza wa jalla. Porque Allah dice en el Sagrado Corán: وَمَا يَنْتِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ. Dice, por cierto, que el profeta sallallahu alayhi wa sallam no habla acorde a sus pasiones, sino que él transmite lo que le ha sido revelado por su Señor. Entonces, en esta ley, Allah azza wa jalla nos está diciendo que las palabras del profeta sallallahu alayhi wa sallam no corresponden al desarrollo intelectual o a la expresión intelectual del profeta sallallahu alaihi wasallam, sino que la sunna, los hadices, lo que nosotros conocemos como expresión del profeta sallallahu alaihi wasallam, es también revelación. Entonces, como dijimos, la revelación tiene dos partes. La primera de ellas es el Corán, que es la palabra directa de Allah, y la segunda es la sunna, que es la palabra indirecta de Allah, porque el significado es de Allah y las palabras son una expresión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y por eso le llamamos la palabra indirecta de Allah. Todos los veredictos que nosotros podamos encontrar en el Corán y en la sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de una investigación exhaustiva sobre la cadena de narración de qué es un hadiz auténtico en cualquiera de sus dos estados, ya sea sahih, completamente auténtico, o hasan, aceptable en el valor de la cadena de narración, cualquier veredicto que sea sacado de estas dos fuentes es una ley fundamental del Islam y es una ley que no cambia bajo ninguna circunstancia, en ningún lugar ni en ningún tiempo. Como ejemplo de eso podemos dar cuando Allah Azza wa Jal dice wa aqimus salah, y estableced la oración. Este ejemplo de orden en el Sagrado Corán es una ley primaria, una ley fundamental, es decir, la oración es obligatoria para todo musulmán y para toda musulmana. Esta obligatoriedad del salá no puede cambiar para ningún lugar y para ninguna época. Es un pilar del Islam. Sin embargo,
existen otras dos fuentes dentro de la legislación islámica que son secundarias. La primera de ellas es el ijma, o consenso de los sabios. Y la segunda es el qiyas, o comparación analógica. Ya vamos a explicar cada uno de estos términos, pero lo que queremos decir en un principio y de manera general es que cualquiera de estas dos herramientas, si bien se utilizan para llegar a un veredicto, no son veredictos fundamentales y sí pueden cambiar con el tiempo y con el lugar. Puede ser que una comparación sea aceptable en un tiempo y en un lugar, y esa misma comparación deje de ser aceptable en otro momento y en otro lugar. Pero como dijimos, todo lo que esté establecido directamente en el Corán y en la Sunna es fundamental y por lo tanto no cambia nunca. Resumiendo, las fuentes de la legislación islámica son cuatro, dos de ellas primarias, dos de ellas secundarias. Las dos primarias son el Corán y la Sunna auténtica, y las dos secundarias son el Ijma'a, o consenso de los sabios, y el Qiyas, o comparación analógica. ¿Cuál es el método que se utiliza cuando uno necesita saber el veredicto sobre un asunto en particular? Lo primero que se hace es buscar exhaustivamente en el libro de Allah. Es la fuente primaria por excelencia. No se puede buscar en otra fuente hasta no haber agotado la investigación en el Sagrado Corán. Entonces, siempre se busca primero una prueba, una evidencia de la licitud o ilicitud de algo en el Sagrado Corán. Si hemos examinado todo el Corán y no hemos encontrado ninguna evidencia relativa a este asunto que estamos buscando en el Corán, entonces nos remitimos a la segunda fuente, que es la Sunna del profeta Muhammad. Y buscamos exhaustivamente también en la Sunna. Dijimos que la Sunna son los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, que después de un estudio hemos determinado que son auténticos y que realmente son palabras que han salido de la boca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿Qué pasa si para este veredicto en particular que estamos buscando no encontramos nada en la Sunna que nos indique que es lícito o ilícito? Entonces nos volcamos a las herramientas o fuentes secundarias, la cual dijimos que la primera de ellas es el ijma, o consenso de los sabios. Cuando hablamos del consenso de los sabios, en realidad nos referimos en un principio a el consenso de los sahaba. Es decir, cuando los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, después de la muerte del profeta, se encontraron con determinadas situaciones sobre las que tenían que emitir un veredicto, ellos utilizaron este método que acabamos de describir. Discutían entre ellos para ver si habían escuchado alguna aleya del Sagrado Corán que estableciera un veredicto. Si no conocían ninguna aleya al respecto, entonces, si alguno de ellos había escuchado al profeta sallallahu alaihi wasallam decir algo al respecto de esa situación. Si no habían escuchado nada del profeta, entonces, en el mejor de los conceptos y raciocinios que ellos podían tener de cómo habían ellos, los compañeros del profeta sallallahu alaihi wasallam, presenciado la revelación y entendido del profeta sallallahu alaihi wasallam cuál era el método y el objetivo del Islam en alcanzar determinados objetivos, entonces ellos establecían este consenso sobre qué es, cuál sería el veredicto de esta situación. Y por último, mencionamos entonces la última herramienta secundaria, que es el qiyas, o comparación analógica. Es decir, tenemos una situación en este momento la cual no sabemos cuál es el veredicto, si es lícita o ilícita. Y existe otra situación, la cual sí tiene un veredicto del Corán o de la Sunna, que puede ser comparable en todos sus aspectos a esta segunda.